Señoras y señores, uno de los contactos que vamos a tener hoy vía Skype es con Luana y Marcos. Marcos de Acosta, Luana, ya lo recibimos. Un aplauso grande. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Vos, guitarrita? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Y bebé? Durmiendo acá. Está durmiendo ahí al lado. Ah, está ahí. Pero está acostumbrado usted. Está acostumbrado. Porque viste que los bebés se acostumbran al ruido. Hay bebés que se acostumbran y por más que haya ruido, gente hablando. Duerme igual. Duerme, no. Sí, sí. Él tiene etapas. A veces aguanta los ruidos y a veces no los aguanta. Sí, últimamente le ha atacado la chiripiorca porque. La chiripiorca. No sé, está bastante llorón. Bien. Todo. No, además, viste que, cada uno, a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando había gente en casa y había como un bullicio, así que se dormía. Y dicen que es, los bebés, dicen que es como una especie de defensa. Ah. O sea, los tipos, viste, que no quieren saber nada y se apagan un rato. ¿Quién y pudiera, duermen, no? ¿Quién pudiera? Sí, si yo pudiera acá con ustedes, tranquilo. No podría, jamás podría. ¿Cómo estás llevando estos días, chicos? ¿Cuánto tiene ya? 2 meses y ¿cuándo estamos hoy? Yo ni sé qué día vivimos. 14. 14, 2 meses y 7 días y una semana. ¿Y ustedes duermen? Ah, está complicado. Él sí, yo no. Y dice está complicado. No, está complicado porque dormimos cortados. La noche es mía y la mañana es de él. O sea, yo me quedo contado desde las 9 hasta las 3 de la tarde más o menos. Y ella se queda desde que nos acostamos, eso de 1:30, 2. Se levanta 2 veces, ponele a alimentarlo o a cambiarlo. Y después ella duerme en la mañana hasta la tarde y yo me quedo con él acá jugando. Sí, me acabo de levantar. Bueno, atendiéndolo. Me acabo de levantar. Chicos, ¿cómo llevan esto? ¿Cómo van llevando estos días? Están, obviamente, los tres allí en cuarentena. Calculo que uno de ustedes sale a hacer compras. ¿Cómo están viviendo esto? ¿Y hace cuánto? Hace tanto tiempo que estamos ya encerrados. Hace como 28 días ya, ¿no? Sí, después de grabar el videoclip con el Dipi, ahí ya estábamos en casa y. Que fue alrededor del 17 de marzo. Sí, por ahí. ¿No? Ya hace casi un mes que estamos acá. Sí, ayer por ejemplo. Se cumplió un mes de aquel viernes caso, 13, ¿no? Donde hubo el primer caso, ¿no? Claro. Ahí va. Sí, pero antes inclusive estábamos nosotros ya. Sí. Antes que dijeras. Bueno, venimos llevándola bastante bien, en familia, bastante trabajando en casa, tratando de hacer lo que podamos para poder adelantar trabajo cuando pase todo esto. Es una situación bastante complicada para todo el país. Somos conscientes de lo que estamos pasando y lo que está pasando todo el mundo. Así que esperamos que pase todo esto en breve. Y bueno, lo principal es la salud, así que invito a la gente que está mirando, escuchando, a que se quede en casa. Bien, yo, chicos, la verdad, uno piensa que los dos viven de lo mismo y los dos pertenecen a un rubro de ese que está más afectado, sí. Laboralmente hablando, ¿no? Está difícil, digamos, económicamente, para poder sobrellevar esto, ¿no? Bueno, ahora te dejo decir a vos. Me llamó hace muy poco nuestro representante discográfico, que es MMG, que le mandamos un saludo, a decirnos que laboralmente la música, el arte y todo lo que tenga que ver con espectáculos públicos, en lo laboral iba a ser el más afectado, porque una vez que se regularice todo lo que es el trabajo en general, los espectáculos públicos que convocan mucha gente van a pasar 3 o 4 meses más para que se autorice a poder realizar espectáculos públicos. Entonces, la verdad que estamos pensando ya que en agosto o hasta agosto, septiembre, no vamos a trabajar y la verdad que estamos muy preocupados por todos, ¿no? Porque nosotros vivimos de esto, nuestro trabajo. Y también todo el equipo que hay detrás de cada artista, porque el artista sí, en sí es el que da la cara, pero es un producto y para ese producto hay todo un equipo atrás. Entonces, por ejemplo, en todo este video que hicimos de varios artistas, fue en nombre también de todo el equipo que hay atrás, porque tanto los músicos, por ejemplo, que inclusive son los más afectados, o los utileros también, bueno, productores, road manager, representante, artista, o sea, es todo afectado totalmente, pero bueno, estamos. Ahí está el video. Estamos acotando las
las medidas que ha tomado el gobierno que le parece mejor y nos quedamos en casa para contribuir con toda esta causa que la verdad que nos está afectando a todos. Chicos, ¿están pensando o pensaron en un plan B? Y nosotros, no sé si un plan B, estamos tratando de con nuestra discográfica tratar de buscar alternativas como, por ejemplo, crear una plataforma donde en determinados streams por canción genere un dinero y podamos llevarla por ahí, sacar canciones y generar en Spotify, que es una plataforma que no para. Pero no es lo mismo que trabajar en shows en vivo, ¿verdad? Claro, sobre todo por a veces el tema del pago. En Spotify, no te pagan cada semana. Y sin embargo, nosotros somos jornaleros, vivimos del fin de semana. Entonces, sí, claro. Eso es lo que nos interrumpe un poco, ¿no? Sí, y no, y además que no es fácil tampoco. Por ejemplo, cada 10.000 reproducciones cobrarás, te pongo un número que no sí. tiene nada que ver, 2.000 pesos. Entonces vos tenés que generar un montón de reproducciones en la plataforma para poder generar un sueldo al mes. Claro. O sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros trabajamos por fin de semana. Claro. Entonces la verdad que realmente estamos muy afectados. Mirá, yo te soy sincero, nosotros ya teníamos un ahorro familiar que lo teníamos más que nada por nuestro hijo y nos estamos gastando de ahí ya porque no tenemos más plata, vos. Okay. Está complicada la situación. Más allá de la repercusión que tomó el video, de que algunas personas lo tomaron... De diferente manera, algunas personas bien, otros mal, otros lo cuestionaban. Ustedes de alguna manera participaron y bien aclarado vos, Luana, recién lo dijiste, que yo también en su momento lo habíamos dicho acá. Digo, ustedes son las caras visibles, pero detrás de ustedes hay músicos, sutileros, choferes, de todo hay, que laburan como ustedes, de fin de semana tras fin de semana. ¿Ustedes tienen novedades? Ustedes, por ejemplo, acá habló la gente de Sudey, de Agremiarte, de Auden. ¿Ustedes tuvieron respuesta de alguno de ellos? ¿Alguna especie de solución o ayuda? Hasta ahora hemos tenido contacto con la discográfica que nos ha brindado, por lo menos a nosotros dos, el teléfono de la presidenta de Sudey y el teléfono de Drexler de Agadu, que no sabría bien qué lugar ocupa, pero sé que está con todo este tema de los artistas ahora afectados, y estamos en comunicación. No hemos tenido una respuesta 100% efectiva, pero estamos en comunicación. Así que bueno, a la espera de ver qué deciden hacer con esto. Yo sinceramente, Luis, estoy preocupado porque en realidad es como decís vos, nosotros los cantantes salimos a dar la cara por un grupo de gente, no por nosotros. Nosotros salimos a dar la cara porque somos la cara visible de los productos. Pero en realidad venimos a pelear por todo un gremio musical que hay atrás, que es músicos, utileros, como ya dijimos. Y me tiene preocupado porque la música, no solo la música tropical, el rock and roll, todo lo que tenga que ver con la música, es la cultura del país. Es lo que realmente promueve un movimiento muy importante dentro de cada país, no solo en Uruguay, en todos los países del mundo. La cultura tiene un lugar muy importante y no siento que los entes del Estado estén haciendo cosas muy efectivas por la cultura del país, que cuando se necesita siempre está ahí y cuando hay que innovar y cuando hay que crear y cuando hay que salir a dar la cara por Uruguay ante otra situación, a otro país o a lo que sea, cualquier banda siempre están dispuestas y no creo que estén tomando las riendas de la gravedad de la parte cultural del país. Después lo demás, no estoy al tanto, no podría hablar de algo que no sé, pero hablo de lo que yo me dedico, que es la cultura, y no veo que estén tomando las riendas de una manera seria como se debería tomar. Bien. Y en ese sentido hablo por todos, como te dije. Sí, sí. No por Marco da Costa ni por Luana, hablo por todos los artistas que están afectados en todos los rubros. Folclore, tango, rock and roll... Todos estamos afectados, ya no sabemos cómo hacer para trabajar y la verdad que estaría bueno que por lo menos se sienten a ver la parte cultural de nuestro país, que es muy importante. Sí, ahora cuando me hablaste, me hablabas, yo sé que hay muchas cosas para atender y otro me dirá, sí, pero están para eso, sí, está bien. Digo, pero cada lleva su tiempo. También sé que hay gente que no puede esperar, que tiene Exactamente, ese es otro gran problema. Ajá. Porque, por ejemplo...
dentro de un monto, por ejemplo, nosotros nos llevaríamos una parte, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con el utilero, que es, por ejemplo, uno de los que más necesita el dinero? Si no tiene otro trabajo, o inclusive hay utileros que tienen solamente ese trabajo, que es ser utilero. O un músico que solamente vive de la música, que vive del espectáculo en vivo. ¿Qué solución le da a esa persona? Uh-huh. En ese caso es lo que más nos preocupa a nosotros, porque nosotros, sobre todo como somos la cara del producto, tenemos que preocuparnos por esas personas que son las más afectadas dentro de lo que es el producto o artista, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, ojalá que haya una solución. Yo no sé, me vino a la mente ahora, digo, porque cuando hablaste de entes del Estado, hay veces que, bueno, que hay entes que patrocinan muchos o eventos, o no solo artísticos, sino también futbolísticos. Lo demás, en una de esas, podría crear alguna especie de solución momentánea, obviamente. Porque no, estaría bueno que quede claro que en realidad no es una queja, sino un pedido a que abarquen el tema cultural del país. A mí me queda clarísimo, y no solo, a ver, por supuesto que no es una queja, es una realidad. Me queda clarísimo y además me queda re claro lo que dijo Luana recién, por ejemplo, del utilero y de muchísima más gente que hoy no tiene trabajo. A ver, te pongo un caso, en una esquina de mi casa, la otra vez me encontré con un muchacho que hace como 20 días, me encontré con un muchacho que me dice, va, Carvallo, dice, está brava la cosa. Le digo, sí, está complicada. Me dice, se me cortó el laburo de la noche. Ah, se te cortó, sí, pues yo soy seguridad en un boliche. Ah, mirá vos. Y bueno, y ahora ese lugar que se queda cerca de acá cerró también. Sí, claro. O sea, me acordé de ese muchacho. Que tampoco tiene el otro laburo. Entonces hay muchos, viste, muchos puntos, muchas cosas para cubrir. Esperemos que se pueda. Che, pará, cambiemos un poco esto. ¿Se despertó el nene? Sí, se despertó. Ahí está. Ah, ¡ay, hola, te muero! No, te puedo creer. Ay, no, qué divino. Míralo. Pensar que lo habíamos visto nosotros. De nada, en la semana, Porotito era. Sí. Míralo ahora. Y sí, mija. Y se ve que está lastrando lindo, ¿no? Se nota. ¿Viste que estaba igualito a Marcos? Yo decía. Cachate, los bebés no se parecen a nada. Ah, bueno. ¿Qué? Hicimos un control que nosotros estamos en el Círculo Católico con el niño. Hicieron un lugar separado al hospital por la prevención del virus, ¿no? Sí. Y aumentó 1.300 gramos en un mes. Che, ojo, che. Tremendo. Increíble. Che, Marco, ¿cambiás pañales todo o sí? Cambio pañales, no duermo. ¿Quién se encarga del ombligo? Ya está el ombligo negro. ¿Ya está? ¿Ya está? Ay, sí. Divino. Se salió al mes. Sí. Al mes, que cuando cumplió el mes, sí. Se salió. Ah, no, seguro, está. No, porque yo tengo en la cabeza el mes de este el último no, mes. Claro, Luis. Para mí todo pasó en un mes. No, no, que tenía dos meses. Estamos manejando raro el tiempo. Sí, estamos yo tengo con una tiempos. Pregunta para hacerle a los padres. Tiene 2 meses y 7 días, más o menos. ¿Ya tuvo alguna fiestita? Por ejemplo, en el primer mes le hicieron algo, o a los 2 meses le hicieron algo, o todavía no, están esperando el primer año o algo de eso. No, hicimos sí, porque la idea en verdad fue hacerle el baby shower común antes de que naciera, pero al niño se lo a Taito se le tocó salir antes. Y bueno, fue un baby shower y cumple mes, digamos. El tipo dijo, claro, no quiero. Y hablamos con los médicos y nos recomendaron que por lo menos esperáramos al mes como para hacerle tipo una bienvenida, que fue lo que le hicimos. Ahí y está. Justo cumplían un mes y está ahí. O sea, los médicos nos dijeron que si hacíamos, que tenía grandes probabilidades de nacer el baby shower. Ah, perfecto. Así entonces, que le festejaron el primer mes. Seguro. Le hicimos una bienvenida el primer mes. Muy bien, es tiempo de... Bueno, sin apurar, ¿verdad? Sin ponerle expresión de ningún tipo, pero ya es tiempo de ir pensando en el hermanito, ¿no? ¿Ya lo están hablando? Yo soy de los que me gusta que si va a tener hermanos, sean pegaditos, ¿viste? Claro. Pero la decisión es de la dama.
yo me llevo 5 años con mi hermana y nos peleamos bastante, pero está, ahora hay que disfrutarlo a él, estamos aprendiendo. No, y hay que esperar que pase esta pandemia, ¿no? Vamos sí. a tener sí. un niño en medio del caos mundial que hay en este sí. momento. No, o claro. sea, bien. No se merece el niño nacer en este momento, la verdad. Chicos, la verdad, se fue volando el tiempo, pero les quiero agradecer muchísimo, divinos todos, una alegría de ver a ese gordo divino, a ustedes verlos bien, y bueno, que haya una solución, ojalá, para todos, ojalá. Que esto pase rápido y salgamos de una vez por todas y quede como una anécdota. Eso sí, a partir de ahora cuidarnos un poco más. Les mando un abrazo gigante a los tres. Igualmente. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre, saludos. Ahí a todo el piso y no dejen de escuchar Linda y Soltera, Luis. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué grande, señores!